Cerveza y buenos amigos. Es un buen... Creía que la iglesia condenaba esta celebración. Yo no soy la iglesia. Me llamo Willim. Me encomendé a Dios hace solo 3 años. Diría que no siempre has sido un hombre de Dios. ¿Qué hacías antes de ser monje? ¿Yo? Era granjero. Más de una vez tuve que empuñar la espada para proteger mi cosecha. ¿Qué te llevó a Dios? Cuando uno se despierta varias noches en mitad de una pocilga sin saber cómo ha acabado allí, sabe que necesita un cambio. ¿Te gusta Gloucester? Sí, es un bonito lugar. Lástima que pierdan a su regidor. Disfruta del festival, Willim. Sí, quizá beba algo luego. Cerveza y buenos amigos. Es un buen modo de acabar el día. ¿Por fin tienes un momento a solas para pensar? Eivor, quizá. Todo es más placentero cuando uno es el rey de la cosecha. Tanta abundancia. Pronto me uniré. ¡Come! ¡Bebe! ¡Disfruta de lo que ofrecen los frondosos bosques de Gloucester! ¡Eivor! ¡Estás aquí! Tedder. Llegas en buen momento. Aquí Willim acaba de retarme a un concurso de bebida. Únete. Con este mozo acabaremos pronto. Dadme una copa. Marchando cerveza. Otra para mí, pues. Willim, el monje guerrero. Ahora podremos medirnos jarra en mano. La cerveza torna en Roma la espada más afilada, Eivor. Por los corazones sacros y los ojos empañados. Grande es el gozo si el hombre beodo recapacita. ¡Skál! Estás poniendo verde. ¿Está fuerte para ti? He visto a niños de teta beberse un tonel de cerveza más rápido. ¡Adelante! ¡Enseña a la danesa lo cual! ¡Bien hecho, Tedder! ¡Mi alma se regocija! ¡Toma, bébete esta por mí! ¡Por los nuevos aliados y los viejos!
De todos los regidores que he conocido, eres el más jovial. ¿Cuál es tu secreto? Ninguno. Es por todos conocido que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas. Bebamos por mi vida y por mi muerte. ¿Muerte? Como rey de la cosecha, seré sacrificado dentro del hombre de mimbre. Igual que el regidor Simkin y sus predecesores. Terrible costumbre bárbara. Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha para que unos dioses ahitos sean propicios. Brindo, pues, por el regidor Kinnon. Muéstrenle todos gozo y generosidad hasta la hora de su muerte. Amigos míos, sois demasiado amables. Quiero brindar por Tedder, mi sucesor, para que luzca las astas con honor. ¿Qué es esto, aguachirle? Me siento como Thor bebiendo los mares. Mi pulso y mi paso siguen firmes. Ya habéis oído. Dadle algo un poco más fuerte. Esto sube más que cualquier tónico. Bien. Quiero visiones de las criaturas de las colinas y pagarlas con el dolor de cabeza de mañana. ¡Esto está asqueroso! ¡Pero entona el cuerpo! Eivor, sé franca. Que no te importen mis sentimientos. He sido un estúpido, no lo niegues. Y por ello, te pido perdón. Un estúpido de proporciones colosales. ¿Dulces palabras para una cruel pagana? Cruel como el fuego entre malas amistades. Puedo ser amable como una tormenta de primavera. ¡Qué agradable es esto! Tedder, el matrimonio de Gunnar y Brigit unirá a nuestras casas, pero también podríamos unirnos en juramento. ¡Ah, sí! Mi primera alianza como regidor. ¡Acepto! Hagamos un juramento. ¿Cómo empezamos? ¡Ja! El mejor tratado y la mejor unión por el tratado. ¡El tratado! ¡El mejor! La gente duerme. Más cerveza para sellar nuestra amistad. Por aquí. Busca a la gorrina negra. ¿La gorrina? ¿Una cerda? Una cerda maldita que te persigue por las noches. Tonterías para asustar a los niños. ¿Te parece que la magia son cosas que sueñan los niños? Quizá juzgue demasiado las verdades que creo a medias. A veces no digo más que estupideces. Tengo que orinar. Una inmensa oscuridad persigue a las estrellas del cielo en grandes mundos de luz y de color. Aquí estamos. Aquí dentro. ¡Tedder! ¡Tedder!
Tevder, ¿dónde estás? Por el aliento de Hela, ¿qué pasó anoche? Aún siento los efectos de tanta cerveza. ¿Zebder? ¿Estás ahí? El guardaespaldas de Tevder ha sido acuchillado. Este jarrón está roto y manchado de sangre. Quizás sea usado como arma. Sangre. Podría ser de Tevder si era su cuerpo lo que han arrastrado por aquí. Huellas de barro. Alguien se ha escondido aquí. La bolsa de William. ¿Tendrá todavía ese algo más fuerte? ¿Pero qué hace aquí? Será mejor que me la quede. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Los asesinos se escondieron aquí a la espera mientras llegábamos. Salieron de las sombras para matar a los guardaespaldas. Y para neutralizar, luego arrastraron su cuerpo. Eso lo explica todo. Excepto la bolsa de hierbas de William. Sigo sintiendo los efectos de ese algo especial de William. Quizá la madre Modron sepa lo que contiene.
¡Ahí está! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay sangre en el suelo y también en tu arma? Kinnon, por favor, no es lo que parece. Concédeme el derecho a explicarme y demostrar mi inocencia. Tendría que haber escuchado a Tedder cuando dudaba de invitar a paganos. Y ahora lo han pagado con su vida. Con la muerte de Tedder, Gloucester no podrá tener regidor. Ojo por ojo, tu clan del Cuervo perderá a su líder. ¡A por la asesina! Se pondrá feo el asunto. Tengo en las manos sangre del nuevo rey. Será mejor que no llame la atención. ¿Qué ves? Es todo lo que tengo por ahora. Préstame tus ojos. Vengo a cambiar pullas por pasteles y cerveza. Ya es muy tarde y quiero irme a la cama de una vez. Toma tu pastel. Ahí delante está Modron. Buenas noches. De noche acecha la más temida. Una figura atroz surge de su guarida. Viene a aterrar. ¿Hola de nuevo? ¡Madre! Es la amiga del hombre con la pierna herida. ¡Esa soy yo! Ciertamente. Me sorprende verte por aquí. ¿Va todo bien? No. Desperté en casa de Tedder. Había sangre, pero no estaba el cuerpo. Los hombres de Kinnon me buscan porque creen que lo he matado. ¿Lo apuñalaste? Madre, ¿puedo verlo? ¿Sangre, pero no estaba el cuerpo? Debemos averiguar qué ha sido de él. ¿Reconoces el contenido de esta bolsa? Es una mezcla poco común. Hay un druida que la usa como somnífero. Un monje llamado Willem echó esta mezcla en mi bebida anoche. Sus efectos son potentes. ¡Registrad las casas! ¡No puede andar lejos! Vienen a por ti. Si averiguan que te he ayudado, me matarán a mí también. Puedes... No he visto nada ni a nadie. Madre, si la extranjera quiere más hierbas, ¿puede ir a ver al druida Halloween? Sí. La cabaña de Halloween está en un lago,
cerca de donde confluyen los ríos Cherwell y Granus. Pero es una persona extraña. No suele hablar con los mortales, prefiere la compañía de los espíritus. Ahora debo ir a Rolendrich. Me encontrarás allí después. Echa un vistazo, Sinin. Este debe de ser el hogar del druida. Estas tierras están llenas de hombres de paja. Espíritu, al fin has venido. Hace días, una nube predijo tu llegada con gotas de lluvia perfumadas de sol. Pero ¿qué clase de ser se esconde bajo ese disfraz de caballo y huesos del reino de las hadas? Sé que no puedes decírmelo, no insistiré. Seas lo que seas, ya estás aquí y el ritual debe comenzar. Pero los hombres de paja deben anunciarte con llamas. Enciende el cielo para empezar de nuevo en la muerte de la estación. Hasta entonces te esperaré dando gracias en el valle.
Halefin dijo que los hombres de Mimbre deben anunciarme con fuego. Quizá deba quemarlos. Otro. Que suene la cacofonía. Uno más, uno más. Están clamando, los oyes, un coro de fuego. Ese era el último. Iré a ver al druida. Dos cucharones tallados de una única rama. Las muescas coinciden. La estatua de una mujer, Sabrina, me observa desde la... Tienen la boca abierta, como si hubiesen gritado algún secreto. La daga está colocada boca abajo. Un dogal. Un cuchillo. El frasco huele a veneno. ¿Tres formas de matar a alguien? Dos cucharones tallados de una única rama. Las muescas coinciden. He visto este símbolo grabado en escudos y lápidas. ¡Háblame, oh viento! He venido a hacerte una sola pregunta. Hay algo en tu actitud y en tu manifestación física que me desconcierta. ¿De verdad eres un espíritu de luz? Soy un espíritu como cualquier otro. Demuéstramelo. Antes de que te ayude, debes conocer en profundidad los misterios del mundo. Dime el uso adecuado de los talismanes. De acuerdo. Dime tus adivinanzas. ¿Qué talismán sirve para auxiliar a las damas? Sabrina del Sever protege a las damas en peligro. Sabrina, la ninfa del agua, sí. ¿Qué talismán desposa a las almas? El talismán del cucharón doble. Sí. Para que los esposos puedan comer sopa juntos. El hombre y la mujer están hechos de tierra, agua y viento.
¿Qué talismán compacta la tierra, seca el agua y detiene el viento? La triple muerte detiene el viento de la vida, devuelve un cuerpo a la tierra y convierte el agua en veneno. La triple muerte es el talismán. Eres un espíritu de luz. Alabado sea el Mabón. ¿Quieres un poco de pan con nata? No, solo quiero que respondas a una pregunta. Esta bolsa de hierbas llegó a manos de un hombre en Gloucester. ¿La reconoces? Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir. Yo mismo la preparé. Bebiendo vino de diente de león, me habló de su hogar. Cud Ladron. Cud Ladron. Muy bien. Gracias, Halloween. Ahora este espíritu debe hacer más visitas en la luna de cosecha. Ve con el viento y las hojas, camarada de las colinas. Cud Ladron, un nombre curioso. Modron me espera en las piedras que hay cerca.